Vamos a cambiar de tema. El presidente de la República decía en su entrevista a NSDN desde Panamá que los organismos internacionales son respetuosos cuando se dirigen precisamente al Poder Ejecutivo para hablar sobre el tema de Haití. Pero vean lo que ocurre. La Unión Europea advirtió al gobierno dominicano que no quiere que se produzcan deportaciones masivas una vez concluya la aplicación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en el próximo mes de junio. Nuestro compañero Julio Caraballo nos da detalles. Él está en directo con nosotros. Julio, cuéntanos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. La situación de los transportistas dominicanos en la frontera con Haití, además de tensiones, sigue generando múltiples reacciones. La situación en la frontera está tensa, al punto de que el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza redobló la vigilancia por la muerte de un soldado de la MINUSTAH por actos violentos en la frontera con los transportistas. Tras el conflicto, el presidente del Partido Reformista plantea una repatriación masiva de haitianos. Sin embargo, el jefe de la Unión Europea reconoce el derecho que tiene República Dominicana de enviar extranjeros a su nación, pero advirtió: cuando haya deportaciones, se respeten los derechos humanos. No queremos deportaciones masivas, eso lo sabe el gobierno dominicano, tanto Naciones Unidas como la Unión Europea, como Estados Unidos. Hemos pasado ese mensaje muy claro al gobierno dominicano: no queremos deportaciones masivas ni que violen los derechos humanos, pero las deportaciones son legítimas. Mientras Alberto Navarro revela los planteamientos de la Unión Europea, el director de Migración, aunque no habla de repatriaciones, dice que cumplirá la ley. Estamos esperando simplemente el gobierno eventualmente, porque como ustedes comprenderán, una logística de trabajo de este tipo operativo implica una coordinación. Para el senador de Montecristi, Jaime Pielouf, las autoridades deben asumir su rol. Entonces nosotros tenemos que tomar las decisiones que el pueblo dominicano espera que el gobierno tome. Pero tenemos que tomar la decisión como una nación soberana, y todo aquel que está ilegalmente podemos deportarlo, y debemos de hacerlo lo más rápido posible y cerrar la frontera una vez por todas. En tanto que el presidente del Partido Revolucionario Moderno precisa que todo eso ocurre porque no hay una política migratoria definida. Entiendo que ha faltado una decisión firme de poner reglas de juego con relación a nuestros vecinos haitianos. Este lunes, varios transportistas dominicanos fueron agredidos, le retuvieron las patanas cargadas de mercancías, le poncharon los neumáticos y le destruyeron los cristales. La ley de migración vigente establece que los extranjeros tienen hasta el mes de junio para regularizar su situación. Esto es Enfoque Final. Retorno contigo. Gracias, Julio.